gracias por acompañarnos. Le contamos que hay nuevo sistema para poder acceder a una ficha en el hospital japonés. Pero para brindarnos mayores detalles, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Tatiana Santillán, que nos acompaña justamente. Ella es gerente de unidad de seguros del CEDES. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Le ampliamos la información a toda la población, obviamente, para contarles acerca de qué se trata este nuevo sistema, en qué consiste. Muy bien, la gobernación, en su intención de mejorar la atención y brindar calidad a la población, ha creado el nuevo sistema de programación de consulta externa a través de la emisión de fichas como el sistema bancario. Consiste en que la persona se acerca al establecimiento, marca en la pantalla, le sale su ficha, espera la hora, el turno en 4 ventanillas para la atención. Yeah. En ese momento espera sentado en las sillas dentro del hospital japonés, toca su turno, se acerca, va a ser atendido por un personal médico que le va a programar su consulta con día y hora para que él pueda retornar y ser atendido. Si existe ficha en ese momento se le da la ficha para que directamente pase al consultorio. Doctora, ¿a partir de cuándo ya corre este nuevo sistema? Ya está implementado, ya ayer hemos podido tener acompañamiento de la prensa donde han visto la rapidez del flujo de atención que tenemos. ¿Cuál es el mayor objetivo que ustedes tienen? Dar calidad de atención a la población, ¿no? Justamente que ya no existan más colas, que la población ya no tenga que preocuparse por llegar a horas de la madrugada a poder conseguir una ficha, sino que a partir de la fecha tenemos atención de 6:30 a 5:00 p.m, horario continuo, donde la población va a poder acercarse y programar su ficha. ¿Quiénes pueden acceder a una consulta externa? Toda la población en general, ¿no? Toda la población tiene derecho al acceso a la atención en los hospitales públicos. ¿De qué manera? ¿Hay atención gratuita? Tenemos actualmente un seguro, que es el seguro de la ley 475. Ese seguro nos brinda atención gratuita a los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas y en edad fértil, los adultos mayores de 60 años y las personas con discapacidad. ¿Deben portar con algún tipo de documentación? Los grupos poblacionales deben portar con su carnet de identidad. Ese es el único requisito, o algún documento de identidad. La población con discapacidad, ellos sí deben presentar su carnet de discapacidad. Bien, en cuanto al sector de emergencia, ¿cómo se va a atender? La emergencia mantiene la normalidad. Si uno necesita una atención de emergencia, tiene la emergencia a las 24 horas del día. Doctora, ¿durante cuánto tiempo se planteó y se planeó este nuevo sistema? Este nuevo sistema viene acompañado de una reingeniería del recurso humano y de todo el hospital japonés, tratando de brindar más horas de atención a la población, tratando de que la atención sea tanto en la mañana como en la tarde y fortalecer los servicios de mayor demanda, es decir, especialidades como endocrinología, cardiología, que son especialidades de alta demanda por la población. Y si bien ustedes dan un acceso mejor a la población ahora para mayor atención, ustedes también quieren pedirle a la población que cuando requiera ya ahora su ficha, pues cumpla con los horarios. Correcto, ese es un pedido que hacemos. La gobernación se está esforzando en dar calidad de atención. Lo que la población tiene que responder es asistiendo a su consulta programada. Porque la ficha, doctora, vamos a aclarar, está el día. Usted va y se programa el día y también está la hora. Es decir, si yo me voy ahora para poder programarme mañana, mañana tengo que estar, obviamente, muy puntual. Tengo que estar puntual, ¿no? Y tenemos ese pequeño problema de que la población no asiste el día programado y está perjudicando porque ese día el médico se queda sin atender. Con eso vamos a tratar de eliminar las largas filas. Correcto, ese es el objetivo, brindar calidad de atención, eliminar las filas y brindar mayor atención a la población con respecto a un hospital de tercer nivel. ¿Se va a implementar en otros hospitales, doctora? La idea es implementarlos en los 4 hospitales de tercer nivel de manera gradual. Bien, muchísimas gracias, le agradecemos. Son buenas noticias para toda la población y esperemos también que puedan acceder y obviamente cumplir también como ciudadano, ¿no? Sí, muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias por acompañarnos. Continuamos con más.